La dirección de la calidad total es la forma de gestionar las organizaciones en todos sus niveles para lograr el aumento constante de la satisfacción de los clientes, externos e internos, y la disminución permanente de los costes. Esto se logra, como ya hemos visto, mediante la integración de los empleados en la mejora continua de los procesos. La dirección de la calidad total conceptualiza las organizaciones como una cadena de procesos conectados entre sí y orientados al cliente. Pone mayor énfasis en la estructura horizontal y no en la estructura vertical por funciones jerárquicas. La reingeniería de procesos es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos del negocio para alcanzar mejoras drásticas en su ejecución, relativas a costes, calidad, servicios y tiempos. El rediseño de los procesos aparece como una parte de la reingeniería. La reingeniería implica la búsqueda de nuevas formas de obtener resultados y no oportunidades para la mejora de los procesos actuales. No se trata ni de informatizar ni de racionalizar los procesos existentes, lo que enmarcaría dentro del proceso clásico de racionalización, cuyo objetivo radica, sobre todo, en los costes. La reingeniería de procesos pretende alinear la estructura organizativa con los procesos. Lo que se persigue es mejorar los resultados de la organización en general, no los resultados de los procesos. Por lo tanto, a la hora de escoger el proceso al que se le aplicará la reingeniería, es necesario considerar el impacto que éste tiene en la cuenta de resultados y su incidencia en los otros procesos de la organización. La reingeniería se aplicará a los procesos clave. El análisis comparado de las definiciones de la dirección de la calidad total y de la reingeniería de procesos evidencia la existencia de ciertos elementos comunes. Ambos conceptos se fundamentan en los procesos. Mejora de la ejecución de los procesos en base a costes, calidad, servicio y tiempo. Ambas parten de una concepción de las organizaciones como un conjunto de procesos que, atravesando las funciones, están orientados a los clientes. El resultado de la reingeniería será el logro de la calidad total en los procesos en que se haya implantado. La reingeniería de procesos es un cambio radical en la organización. Por lo tanto, debe preverse que surgirán resistencias que habrán de ser superadas. Tendrán que realizarse análisis de las implicaciones políticas del cambio y tomar las decisiones pertinentes. La reingeniería comporta una serie de reformas en el individuo, en la organización y en la arquitectura de los sistemas de información. Los principales problemas para la implantación de la reingeniería son pobreza de ambición, obsesión en la reducción de costes, sobre todo de personal, más que en el crecimiento de ingresos, falta de constancia en el compromiso de la alta dirección. Para que un proceso de reingeniería tenga éxito, es necesaria la existencia de una serie de condicionantes. Confianza de los empleados en la dirección. Autonomía de estos en la toma de decisiones. Remuneraciones acordes con las aportaciones personales. Hábito de trabajo en equipo. Y predisposición al riesgo por parte de la dirección de la organización.